iluminaba solo los días lunes de julio, a veces en abril. Bien, bien, muy bien, la verdad que bastante bien. Lo único que al final como que bajaste y te relajaste. No, mantén esa energía hasta el final del diálogo. Cualquier palabra, en este caso porque estamos leyendo, pero cualquier palabra que esté en un texto en teoría tiene una simbología y una importancia, por eso lo puso el dramaturgo o la dramaturga. Así que, única manera que interpretativamente te lleve a eso, no lo bajes y que se entienda todo. Vuélvelo a leer, por favor. Relaja los hombros, recuerda, flexiona un poquito las rodillas. Eso es. Respira y cuando quieras. Lucas limpiaba la locomotora. Mientras la lavaba, todo se iluminó. Los labios de Lucas levitaban blanquecinos al límite del limbo. Las luces eran como linternas que aumentaban un lánguido y largo cilio. Lucas, límpido tal como su locomotora, se elevó ligeramente y luego sus alas desplegaron hacia la libertad. Al alistarse en el vuelo, reflexionó y embelleció todo su alrededor. El limbo se iluminaba solo los días lunes de julio, a veces en abril. Mejor, ¿verdad? Cada vez se te entiende mejor y eso es lo que mola. Ahora vamos contigo, Iris, por favor. Eso es, a pies abiertos a la altura de la cadera, flexionamos un poquito la rodilla. Iris, recuerda, concentrarte, ese es tu objetivo. No te distraigas. Venga, cuando usted quiera, respira, exhala, expira y empieza. ¿Acaso el queso que está en el saco se seca? ¿Y si se seca? ¿Se pasa a otro saco o se pesa siempre en el mismo saco? Pero, un momento, ¿y si el saco se seca, la base del queso que se secó solo y sin solidificar se asienta y se traspasa a un susto? Un simple pesar, una especie de salsa para ensalada. Vale, muy bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que se te va mucha energía cuando mueves los brazos, porque eres como muy explicativa. Lo vamos a hacer igual y toda esa energía y toda esa explicación que quieres dar, lo vas a dar en el tono y en la forma de hablar. ¿No muevo los brazos? No. Y sobre todo, relaja la mandíbula. Te está pasando como Marga, ¿vale? Disfrútalo. ¿Acaso el queso que está en el saco se seca? ¿Y si se seca, se pasa a otro saco o se pesa siempre en el mismo saco? Pero, un momento, ¿y si el saco se seca, la base del queso que se secó solo y sin solidificar se asienta y se traspasa a un susto? Un simple pesar. Una especie de salsa para ensalada. Mejor, ¿verdad, sí, chicos? Se entiende mejor porque no se te escapa la energía. Ahora vamos a volverlo a hacer, pero te veo todavía muy tensa de la mandíbula, ¿vale? Sí. Claro, trata de mover más la lengua. Eso es. Pero mucho mejor, Iris, que no se te vaya la energía. Venga. ¿Acaso el queso que está en el saco se seca? ¿Y si se seca, se pasa a otro saco o se pesa siempre en el mismo saco? Pero, un momento, si el saco se seca, la base del queso que se secó solo y sin solidificar se asienta y se traspasa a un susto. Un simple pesar, una especie de salsa para ensalada. ¿Qué tal? Mejor la anterior, ¿verdad? La anterior. La anterior mejor. Porque tienes esa cosa como de explicar mucho. Pero muy bien. Cuando se sobreactúa, es normalmente cuando vemos a alguien que está sobreactuando es porque pone mucha cara o demasiada pose. O lo explica demasiado. En cambio, cuando se dice que se interpreta, es que como lo sientes y lo transmites a través de la mirada y el tono.
se hace firmeza. En este segundo, como ya sabías el texto, lo explicaste mucho. Confía en tu capacidad comunicativa. No necesites expresarte de más. ¿Vale? Confía en tu poderío. Vale, muy bien, chicos y chicas. Ahora vamos a hacer la escena. ¿Cómo sentís la boca y la lengua? Mejor, ¿verdad? Ahora vamos a hacer nuestra escena. Vamos a estar todos detrás del escenario. Vamos a poner la música y vamos a repasar. Marga, ¿recuerdas lo que te dije? Vamos a hacer lo de Luis. Aunque no te sepas el monólogo. Vale. Pero por lo menos vamos a seguir el orden. Vale. Pero muy bien, chicos. Este ejercicio debería prepararlo siempre. Sobre todo, hacerlo cada vez que podáis. En casa, esos papeles para vosotros. Para que cada vez que podáis lo hagáis. Y de esa manera vais a educando la mandíbula, la boca. Todo este instrumento que os va a ayudar a decir mejor los diálogos. Tenéis que saber moveros en la oscuridad. ¿Vale? Empezamos el ensayo. Con los cambios. Vale. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vosotros detrás y a mi orden salís, ¿vale? Lo vamos a hacer con ritmo. Ahora vamos a empezar a montar la coreografía. No es que esté mal, es que estaba desordenada. Venga, Marga. Sí, falta decir. Ya está. Entonces salimos todos juntos. No, yo te digo. Primero sales tú lo estabas haciendo bien. Porque tú tienes el golpe de música. Los demás no es que lo hagan mal, sino que estaban saliendo sin orden. Volvemos otra vez. Y ahí sales. Marga. Iris y... ¿Lo habéis entendido en los golpes? ¿Cuando os toca salir? No. Bueno, volvemos otra vez. Chicos, es muy importante... Cuando se está montando, que estéis muy pendientes de lo que se dice aquí, más que lo que tengáis que hacer. Tenéis que aprender a empatizar con la dirección. No os quedéis solamente en vuestro mundo de actores y de actrices que estáis ahí dentro, ¿vale? En el sentido de que desarrollar la escucha. Por ejemplo, Marga, estabas muy pendiente de salir, de hecho estaba la mano ahí. Espérate, ¿vale? No pasa nada, que si sale mal no pasa nada, chicos, que estamos ensayando. La función no puede salir mal en la función. Pero en el ensayo nos podemos equivocar 10.000 veces. Porque mi trabajo es encaminarlo. Vale, otra vez, por favor. Tranquila, Marga, ¿vale? Escuchad. No, todavía no, Ney. Y apagar la luz detrás, por favor. Esa luz no puede estar encendida, jamás. Espera. Perdón, otra vez. 1, 2, 3. Y... Y... Muy bien, Marga, perfecto. Iris. Muy tarde, otra vez, muy bien, pero muy bien, Marga. Ya hemos logrado. Perfecto, otra vez, poneros detrás. Tú me avisas, ¿no? No, bueno, sí, ahora te lo digo. Vale. 1, 2, 3. Perfecto. Quiero ser artista, oh mamá. Y cada uno debería quedar en su sitio.
Ay, pues me encanta. Cuando termine la escena, me gustaría que os reíais. Eso, de esa forma como las hienas. Y así damos un abre boca a las hienas. Oscuro. Tiene usted que dejar de fumar, señor Ney, ¿eh? ¿Cómo? Tiene usted que dejar de fumar. Ajá. Porque es muy joven todavía para cansarse tanto. Urgentemente, lo noto. Bueno, otra vez, fuera. ¿Estás bien, Ney? Sí. Ah, vale. Muy bien, chicos, vamos otra vez. Sobre todo disfrutad, ¿vale? Yo lo que haría es que entraría en el momento y de manera libre y consecuente me iría poco a poco a mi sitio y me quedaría ahí y jugaría hasta el final. 1, 2, 3. Te has adelantado un poquito, Marga. ¡Perfecto! Quiero ser artista. Bien, en ese momento usted, señorita Marga, en lo oscuro, deberías estar detrás porque ahora viene la presentación tuya, ¿te acuerdas? Me voy en lo oscuro. Eso es, mi amor. Y empieza esta música. En teoría os ponéis la máscara. Bueno, la tenéis. Señores y señoras, bienvenidos. Vale. Perdona, Ney. No sé si lo ves. Mira, date la vuelta. Date la vuelta. Tienes que quedarte en ese círculo. Ah, vale. Tienes que procurar sentir ese foco. Lo que pasa es que esté luz fría, pero tienes que sentir ese calor. Lo que pasa es que esté más alto. Vamos a subirte un poquito más. Ahí está perfecto, ¿vale? Vale, vale, otra vez. Estás sentado. Apago y... Señoras y señores, bienvenidos a Gran Noche. Les presento la artista dominada por su madre, la gran actriz, la nena. No, espérate, Marga, tu pie es en la música. No me gustan los aplausos, ni me gustan estas luces que me escuecen los ojos y no los debo cerrar, porque si los cierro no se me ve y se me tienen que ver porque tengo unos ojos muy bonitos. Las luces no me gustan, pero cuando mi madre me da dulces me gustan mucho. Se me hace la boca agua de pensar en solo dulce, pero me da pocos porque no debo engordar, porque si me engordo apenas me engordo de aquí, y entonces siempre tengo que estar fajada, así. Lo mismo pasa con eso de cómo hay que andar. Hay que andar con las piernas por la mitad.
Las niñas guapas andan con las rodillas dobladas. Yo ando con las rodillas dobladas. Pero me canso un mogollón. Me duele la tripa, la espalda se me hace un nudo, no puedo mover casi el cuello y los pies parece que se me van a quebrar. Por eso de llevar estos zapatos tan pequeños que una niña debe llevar. Tengo que hacer una fuerza tremenda para poder hacerlos caber. Primero me pongo de pie y empujo hacia abajo. Después mi mamá se sienta encima mío y entre las dos los hacemos caber. Sí, cuando no llevo esos zapatos, oh, me da pena de ver mis pobres pies. Parecen un acordeón, con cada dedo disparando a su lado. Que vete a saber a dónde va. Pero bueno, las niñas pequeñas tienen que llevarlos. Eso es así, y no hay otra, y no hay de otra manera. Igual que eso de tragarme esas enormes píldoras que apenas puedo hacer pasar por la garganta. Pero las tengo que tragar, ¿por qué? Porque esas píldoras me hacen crecer. Pero al revés. Sí. Me hacen crecer al revés. Y además, no sé cuándo voy a terminar de acabarlas. Porque siempre hay una bala, una película, una cosa en televisión y no sé cuántas cosas más. Para asegurarnos el futuro a mi mamá y a mí. Pero yo no sé cuándo será ese futuro. Porque cumplo 43. Aunque es un secreto prohibido, yo lo sé. Ah, y también sé que tengo hora con el cirujano. Porque le dijo a mi mamá que me tenía que quitar de aquí. Para ser igualita, Shirley Temple, que siempre fue el sueño de mi mamá. Y si soy más pequeña, mejor. Estos focos me fastidian, pero me da igual. Sí, estoy tranquila, porque sé que cada vez me haré más pequeña, y más pequeña, y más, hasta que un día voy a desaparecer. Y ya está. Sí, el orden, seguir el orden. ¿Eh? Seguir el orden. Vale. Tímido, inseguro por naturaleza, amante del teatro y del arte, y como todos nosotros, siguiendo y persiguiendo el éxito de su vida, señoras y señores, con ustedes, Damián. Vale. Otra vez, Iris, te noto muy bajita, ¿vale? Venga, otra vez. Tú sal, porque esto puede pasar mil veces. Que el técnico se equivoque, que yo me dé un infarto y me muera aquí. El teatro no puede parar. Y también me puedo equivocar. Vosotros resolved, porque la gente no le va a echar la culpa al técnico, al director. Bueno, sí, al director sí, pero sobre todo a vosotros. Vale, otra vez. A fuego, como una leona, pelea a tu personaje. Y... inseguro, tímido por naturaleza, amante del teatro y del arte en general, como todos nosotros persiguiendo el éxito en su vida, con nosotros, Damián. Hola. Bueno, antes que nada quiero comenzar hablando un poco de mí. Creo que ahora es el momento de hacerlo. Somos una familia teatral, ¿verdad? Y debo abrirme con vosotros. Aunque ya lo he hecho por separado, ya sabéis, en la intimidad, cuando hemos salido a comer o cuando os he llamado por el móvil. Pero ahora
quiero dar un paso más, ya que últimamente solo hablamos de teatro. Comencé en este mundo desde muy joven, en el instituto. Lo he intentado todo, pero lo que más se me daba era la interpretación. Se me da fatal, la verdad. En el colegio, siempre me daban el papel de galán por mi estatura y físico. Pero no había manera. Mi inseguridad se transformaba en nervios y nunca escuchaba a los compañeros. Quería ser tan perfecto que me olvidaba de sentir. Lo mío era pura técnica. Además, mi cabeza siempre ha ido a 1000 revoluciones por segundo, lo que no me deja estar al loro do que se passa ao meu alrededor. E claro, mis réplicas eram frias e pouco naturais. Que palavra horrível para descrever a interpretação teatral. Natural. Principalmente porque o teatro não é natural. Só a natureza é natural. E é assim porque não é uma criação do homem. Chekhov não o entendia. Un genio. Por eso se frustró tanto al ver el trabajo de Stanislavski. Él no entendía por qué en la vida de una persona no hay reacciones naturales. Hay reacciones y réplicas humanas, que no es lo mismo. Por eso yo pienso más en la lógica emocional, que te lleva a la verosimilitud interpretativa. Es más arte, es más poético. Es más humano. Bueno, como soy mal actor, comencé a escribir y a escribir. Pero, francamente, mis textos, más do que obras de teatro, eran un retrato de mi propia vida. Me da fatal exponer a tela de juicio de los demás mis intimidades. ¿Entiendes ahora, Andrés? ¿Por qué no escribo nada personal en el Facebook? No es que no quiera contar cosas, es que me da apuro. Es parte de mi naturaleza ser tímido. Sí, se puede moldear la personalidad, pero la naturaleza del ser no. Como ya lo dije antes, lo natural no depende de nosotros. Bueno, ahora después de varios años, quiero dar el paso definitivo. Estoy cansado de actuar y actuar en patios de colegios, de trabajar y trabajar y no cobrar un duro. El teatro es un trabajo como cualquier otro y debe ser pagado. Os payasos de las fiestas cobram 150 euros por hora. Por que nós outros não? Quero profissionalizar-me. E estou muito contento que seja com vocês. Encontrar uns talentosos artistas com a cabeça tão amoblada e com tanto arte me dá força para empreender. Me encontro feliz hoje. ¿Por qué estoy? Estamos a punto de estrenar Juanito, nuestra primera obra infantil. Con los contactos de Facebook de Andrés, vamos a llenar el escenario. Y con Iana, mi hermosa pelirroja, seguro que tú con tu voz excelente, el público caerá a nosotros. Os pido, por favor, continuar mantendo a harmonia e me ajudeis a lutar por ela. Eu sei que temos altos e baixos e quizás temos feito coisas que não han estado bem. Pero, que família é perfeita? Lo importante é seguir juntos. Yo estoy arcando con todos los gastos.
Y os invité a formar parte de la compañía porque creo en vosotros. Y os pido, hablo de mi corazón, que mañana, en nuestro gran estreno, lo hagamos estupendamente. No os relajéis. ¡Dalo todo! Me han confirmado esta mañana que las dos próximas funciones estarán llenas. Si queremos ser popular, Andrés, y si queremos ganar mucho dinero, Diana, tenemos que demostrar a nuestro maravilloso público de Madrid que aunque tengamos el peso de llevar a cuesta al teatro, somos los mejores de esta ciudad. Chicos, os quiero. Y agradezco por la confianza de se dejar dirigirse por mí. Estamos a punto. Aquí se ¡A por ello! Claro, aquí tenemos un problema. Claro, aquí tenemos un problema. Pues vas a tener que presentarle tú otra vez. Iris, ¿vale? ¿Me presento yo a mí? No, a Luis. No, a Andrés. ¿A qué vengo yo? Luis es el último. Ah, Luis te presentaba a ti. Me presentaba a mí. Ah, perfecto. Entonces tú la presentas a ella. Yo presentaba a Luis. Sí, pero tú la presentas a ella y ella presenta a Luis, ¿vale? Lo que pasa es que no te sabes el texto, invéntatelo ahora, ¿vale? Cualquier cosa. No, a Luis la presentabas tú. Sí, pero tu texto me lo invento yo ahora, ¿vale? Claro. Claro, sí, me explico. Como Luis ya no está, la idea es que, por ejemplo, después del monólogo de Ney, salte Marga a presentar a Iainas. Y luego, en el oscuro, haces el monólogo y luego vuelves otra vez a ponerte tu máscara y presentas al personaje de Andrés. Eso es, eso es. ¿No entendéis? Perfecto. Vale, entonces vamos a imaginarlo, lo Marga, ¿vale? Es inventado. Ayúdame, improvísalo. Vale, venga. Es para que tengamos algo en la cabeza. La estructura nueva. 1, 2, 3. Aquí. A la más grande. A la diva. A la impotente, ¿no? ¡Y fantástica! ¡Y genial! ¡Genuina Yaina! Pide aplauso al público para la próxima, ¿sabes? No, vosotras no, pero ella que está presentando eso. ¡Yaina! ¡Ay, perdón! Bueno, empieza con la música de drama. Claro. Cuando empieza esta, perdona Dorian, cuando empieza esta música, entonces yo ya ahí arranco. Claro. Perfecto. No, no. Por ejemplo, Marga, has empezado tardísimo cuando te tocaba tu monólogo, pero has hecho cosas muy interesantes. A mí no me molestó. Yo hubiese empezado un poquito antes, pero esa cosa que hiciste esperando que se acabara la música, a mí no me molestó, estaba guay. Porque era como el personaje buscando algo. Pero Ney y tú, que estáis sentados, que no tenéis nada que hacer, empezar a hablar y yo voy bajando la música. Vale. ¿Vale? Pero tenéis que esperar, por ejemplo, estáis así. Tienes que esperar que este fogonazo te venga. Tienes que estar pendiente de la luz. De este fogonazo te venga. Y que poco a poco te ilumine. Y cuando ya tengas toda esta luz, es que puedes empezar a hablar. Porque si no, no se entendería, o sea, no se te vería. Vale. Podría ser, pero en este momento no. Igual que Ney. Ney, cuando tú empiezas tu música y cuando te sientas esto, es muy interesante que tú hagas esa pequeña pausa, ¿no? Porque te da un poco de vergüenza hablar. Claro, tenéis que llevarlo a la intimidad, porque en teoría estos son monólogos, son soliloquios que habláis directamente en la intimidad.
en teoría estáis en la intimidad. El público, que eso ya lo vamos a ver más adelante, tenéis que llevarlo a que sea íntimo, a que sea vuestro cómplice. ¿Vale? Vale, volvemos, Iris, contigo. Silencio, por favor, en el escenario. Concentrados. Volvemos otra vez. Como niña, he tenido que parar mi carrera, específicamente 19 años. Ahora ella está hecha una mujercita. Entonces he vuelto a mi pasión. Desde ella, el teatro. Desde que tengo uso de razón, he tenido la vocación de artista recorriendo mis venas. He empezado cantando en bares con mi guitarra, hasta que un día me enamoré de Mauricio. Él era músico también. Vivimos un noviazgo normal. Siempre ha sido muy introvertido, muy suyo, pero en el escenario era todo un demonio, era grande, poderoso, todo un hombre. Por eso tenía la esperanza de que un día saliera de su mundo y entrara en el mío, como mi protector. Por eso me embaracé, para que reaccionara. Y vamos que reaccionó. Nunca quiso tener a la niña, pero yo luché mucho por este embarazo. Yo sola, a pesar de la penuria. Y amé con locura, quizás de una manera maternal, quizás con el mismo frenesí que me hubiera gustado que él me amara a mí. Quizás porque cuando me di cuenta cómo me quería, que no me quería de la manera que yo quería que me quisiera, que yo trataba de llenar sus espacios, sus vacíos, amándole con intensidad. ¡Qué gran error! Pero era tan joven. Me dio miedo dejarle. Y con una niña en camino, no quería que mi madre me señalara como una fracasada con su torcido y arrugado índice. O con mis hermanos me vieran como una prostituta. Soy una señora de un solo hombre. Aunque no le ame. Aunque no nos amemos, pero ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es una mentira, es una alucinación, es una que se termina en rutina y en conformismo. El matrimonio es como esa historia de los Reyes Magos. Es una mentirita inocente que se utiliza para manejar a las masas. Estamos juntos hace 20 años. En este tiempo ha pasado muchas cosas. Mi vida pasional con él, neutral. Pero el día a día, una batalla. Una guerra silenciosa. Yo soy el vinagre, él es el aceite, a él todo le resbala. Yo todo lo destruyo, dejando un sabor amargo en el paladar. Debo reconocer algo. Soy una mala persona. Sí, soy autodestructiva. Pero no tengo la culpa. Me gusta dramatizarlo todo. Soy teatrera. Esto último que queda entre nosotros, ¿eh? Que nos salga de aquí. A los 16 años me enamoré, dejándolo todo por él. Dejando mis sueños por sus brazos. Dejando mis anhelos por su piel. Fue mi primer hombre y mi único. Bueno, hasta ahora, hasta hace poco. Lo que quería, dejé mi carrera por buscar la seguridad de mi vida. Por salir de mi casa. Él fue la fórmula perfecta para salir, para huir, para correr. Para escaparme de las palizas de mis hermanos y de un padre malhechor. Mi madre inconsciente a todo. Dejaba pasar tantas cosas. Bueno, eran otras épocas. Por eso yo no quiero cometer ese mismo error con mi nena.
Ayer descubrí que está saliendo con un chico mayor que ella. Creo que hasta le doblega la edad. Sí, lo leí en su diario. Bueno, ya sé que la privacidad es un artículo inviolable, pero ahora ¿quién la tiene? Con la tecnología todo se sabe. Pronto voy a descubrir quién es ese cabrón que se está aprovechando de mi nena. Yo no quiero que ella cometa los mismos errores que yo. Dejarse arrastrar por la piel solo trae cadenas. No la quiero controlar. Yo solo quiero que se dé cuenta de su verdadera inclinación. Te voy a contar, me da mucha vergüenza esto que te voy a contar, pero es que te quiero tanto, te lo juro, te quiero tanto. Y contigo me siento con confianza. Sí, eres buena persona. Si no digas nada, lo sé, soy mala, recuerda. Los malos sabemos detectar a nuestros contrarios. Calla y escucha, escúchame lo que te voy a contar. Ella, mi hija, es lesbiana. Desde muy pequeña siempre tuvo mucha curiosidad por el cuerpo femenino. Más de una vez la encontré en su habitación con una amiguita de colegio prácticamente desnuda. Yo nunca dije nada, yo la dejé para que tuviera una experiencia que no se traumatizara. Soy su madre. Y quiero que a mi lado sienta que solo yo puedo comprenderla, que solo yo puedo ayudarla, que solo yo la amaré de verdad, que conmigo nunca le faltará nada. Una vez, una noche de verano, dormimos desnudas juntas. Ella tenía unos 9 años. Hacía mucho calor. A pesar del sofoco, me abrazó intensamente. Y yo sentía como su respiración se hacía cada vez más intensa. No dije nada. La dejé libre para que ella experimentara. Soy su madre. Es mejor que experimente conmigo que esté experimentando en la calle. Soy su madre y debo protegerla. Yo sé que a partir de esa noche, ella, por yo no haberle juzgado, se siente libre conmigo. Soy su madre. Y estoy dispuesta a cualquier sacrificio por ella. No me importa todos estos años que he sufrido por ella. ¿No he dejado a Mauricio hasta ahora? Porque quería que ella creciera en un hogar, en un ambiente familiar normal. No me importó sufrir todos estos años, estos terribles años. Soy una mujer desgraciada. Soy una mujer sin amor. La máscara y presentas a Andrés. Señoras y señores, aquí un personaje diferente. Un divo o una diva. No, Marga, no. ¿Eh? Marga, tú sigue. Un divo o una diva. Alguien grande. Que le encanta el brillo, que le encanta ser él. Y que todos les miremos y le adoremos. Con ustedes, Andrés. Vale. Vale, os voy a decir cosas. Lo primero, enhorabuena. Habéis sacado el texto. ¿Vale? Y eso es un paso muy importante. Y se nota.
No, ¿para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? ¿Para dónde va usted? Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar los matices. Dejar de buscar y de leer el texto en la cabeza. Ahora tenéis que dejarlo fluir. Tenéis que entregaros al hecho teatral. Ya sabéis el texto. Ahora confiad en vosotros mismos y mismas y desarrollar esa capacidad de tener confianza y control en el escenario. Ya lo sabéis. Yo di un lápiz con dos colores. Tenéis que matizar. Saber qué estoy diciendo, qué estoy contando. Después de que sepa qué es lo que estoy diciendo, cómo lo digo. No es lo mismo decir lo que has contado de tu hija cuando hablas de tu marido y cuando insinúas que tienes un amante, y sobre todo si tu amante está al lado. Piensa en el tono de voz de ya que te parece tan sensual, el de Ney, piensa en ese tono de voz. ¿Cómo es que se dice? Gustoso. Ah, gustoso. ¿Sabes? Siente. Entonces, claro, además, ahora, ya que sabes el qué y el cómo, ¿para qué? ¿Cómo yo diría eso que tengo un amante y que soy una zorra? Yo le diría con una doble intención a ellos, para que ellos se piquen, porque la intención de hacer teatro no es venir aquí a brillar y que nos oigan y que nos aplaudan, que vivos y que vivas y que guapo y que guapo. La intención es comunicar y atraparlos a través del texto. A mí me gusta ese tipo de teatro más cognitivo, donde acogemos al público. A mí no me gusta la no por nada, yo lo respeto, pero a mí no me gusta la comedia, ni el drama. Me gusta esa combinación un poco canalla, ¿no? Como la vida misma. Entonces, atrapar al público. ¿Por qué ella de repente hace esto? ¿Te ha pasado como cuando el lápiz? Se te va demasiada energía explicando y se te va mucha energía moviendo las manos. Estás tan pendiente en cómo hacerlo que se te olvida el qué, pasas del texto al cómo y te falta el qué. Y al no tener el qué, no sabes cómo. Entonces, es como una caricatura, ¿no? No sé si me explico. Te falta aparcar. Además, ¿por qué sufre tanto? ¿Por qué lo haces tan dramática ella? Ella dice, yo soy mala. Ella lo disfruta. Yo creo que si alguien dice y acepta que es malo, a Maya le encanta. Yo creo que ella se ríe y todo. No. ¿Sabes? Disfrútalo. Y encima, eso de soy una mujer desgraciada, soy una mujer sin amor. ¿Cómo lo dice? ¿Eso para qué lo dice? ¿Está manipulando? Claro, pero si lo dices con semejante llanto y con semejante drama, que además no te sale natural, queda raro. Pero no tiene por qué llorar. Bueno, más que natural, como dice él, es una terrible palabra para interpretación. No te sale verosímil porque ahora estás buscando. Está muy bien, chicos, porque estáis buscando, y esa es la idea. Tenéis que buscar más. ¿Vale? Pero tienes que dejar de explicarte y trata de conectar. Lo que tenéis que hacer ahora, ya que tenéis por fin el texto, es tratar de imaginar que estáis con una persona de vuestra confianza. Y le vais a contar todo esto. No sé qué. Y cuando le cuentas a esa persona de confianza, sobre todo ella que le encanta ponerse víctima, porque que le encanta. Y él no me quiso, yo lo di todo por mi hija. Pero yo la amo. Ella es incoherente, ¿no? Pero es lo que dices tú. Hay personas, independientemente de... en general, de nacionalidad, signo, color, cualquier cosa. Pero hay personas que no son capaces de empatizar. No pueden. Y es lo que yo creo que le pasa a ella. Ella vive en su mundo. Y aunque cuente algo tan salvaje como lo que le hace a su hija, que es muy violento, para ella es normal. De hecho, ella se siente una heroína. Ahora, ¿cómo eres capaz tú, Iris, de aparcar tus valores para construir estos valores diferentes? Pero bueno, estamos en esa búsqueda. No tengáis prisa en ese, tampoco vayáis a paso de tortuga, sino busca. Se nota que se ha trabajado. Igual, ¿cómo empieza él?
Él empieza como tímido. Yo creo que este tío, ya verás tú si me lo compras o no, yo creo que este tío está desesperado porque ve que es el estreno y estos dos están por su rollo. Y yo creo que él se abre para un poco manipularles y decirles, yo he hecho todo esto, yo... Porque fíjate, si no, él no dice, porque si no, no tiene sentido, yo he puesto todo el dinero y es porque creo en vosotros. Por eso lo que te quiero decir es que el texto tiene mucho más de lo que creéis. No quedéis con la línea, buscad más la entrelínea. ¿Por qué una persona te echa en cara que pone dinero? ¿Por qué se lo dirías tú a un hijo o a una pareja? ¿Para que te entienda o porque se lo quieres echar en cara por maldad? Yo creo que por maldad no es. Yo creo que él está desesperado porque ve que es el estreno de la función y la compañía de teatro no se puede, no, está en su mundo. Ella, Andrés está en los Facebook y la otra está en sus dramas personales. No, chicos, que tenemos una puta función que estrenamos, que está casi llena. Dejad la tontería, aprovechad que sois el, que estáis en una compañía de teatro donde no ponéis ni un euro. Te lo estoy poniendo todo yo, pero porque creo en vosotros. Fíjate que es dulce, porque dice creo en vosotros. Es un director... Hay que tener mucha confianza y para complacer a un director es muy complejo porque tened en cuenta que tenéis que meter en la cabeza de esa otra persona. Pero ese es vuestro reto en como intérprete en general. Pero si él como director es tan majo para decir eso, es porque yo creo que tiene esa cosa dulce. Entonces, imagínate esa situación. Olvidaros del puto público. No lo hagáis en plan, bueno, puto público, ¿no? Si el público no existe, el teatro, que es una expresión, ¿vale? Olvidaos del público. Yo no quiero que olvidéis del público, no porque no sea importante, sino porque si no empezamos a narrar y a contar. Pero no. Y lo que quiero es que tú visualices a ese amante que le estás contando esto. Y se lo estás diciendo, bueno, sí. Le estás contando tu drama. Y de repente dice, bueno, sí. Hasta hace poco. Y puedes hasta señalarlo, ¿no? No, tú tienes tu foco, olvídate. Esto es línea de pensamiento. Visualizarlo aquí. Ya luego que lo tengamos aquí, podemos exteriorizar. Pero si no hay nada adentro, no sale nada afuera. Queda ridículo, queda en gesto. No sé si me entiendes. Queda como... es como que puede quedar una casa muy bonita, pero si no tiene vasos, se va a venir abajo. Que es lo que suele pasar en las chabolas, ¿no? Que pueden construir unas casas muy lujosas y muy grandes, pero si no le meten bien cimientos y si no hay un velo de... Porque una paleta la puede levantar cualquiera, pero si no la sabes hacer, se va a venir abajo. Y encima pones en peligro la vida de los demás. En este caso pondrías en peligro la vida del personaje. Métete más dentro. Es complejo, pero si lo logras, ya verás el pedazo de viaje que te vas a pegar. Es que cuando uno es capaz de generar ese viaje en escena, la sensación es estupenda. Te lo prometo. Y no te vas a arrepentir, porque va a ser una cosa tan mágica que durante 5 minutos dejes de pensar en ti y le des vida a ese personaje tan maravilloso a través del texto. Es que no, es inexplicable. Pero busca, busca, ¿no? Y si te equivocas, o si os equivocáis, seguid. Y en el caso de la nena, hay cosas muy fuertes. Tú, Marga, tienes algo maravilloso que a mí me gusta mucho, siempre, desde el primer día que te vi actuando, que tienes algo para la comedia. Tienes algo. Tienes una cosa ahí rara. A veces se te va la cabeza y eres como muy clown. Pero tienes magia, tienes algo. Yo buscaría a esa nena, que ya de por sí la historia es súper triste, y le metería un poquito de clown, de coña, de divertir, que se te disfrute. ¿Vale? Porque luego, si haces Andrés, ahí sí serás un... Serás más... Yo te vería más tirando al Maquiavelo. Pero la nena debería ser como más divertida, como más tirando ese clown. Un poco... sí, bueno, tú me entiendes, ¿verdad? Sí. ¿Cómo logramos eso? Dividiendo el texto. Ya habéis hecho el trabajo más difícil que memorizar. Ahora toca desglosar el qué, el cómo y el para qué. Eso es lo más importante, porque si no queda lineal, ¿vale? No sé cómo estamos de tiempo. Son las 2 menos cuarto casi. Ay,
pues a partir de la semana que viene, lo que vamos a hacer es ensayar y ensayar y ensayar. Si queda un poquito de tiempo, como por ejemplo hoy, a lo mejor hacemos algún ejercicio de divertimento para ir trabajando más cosas que haga falta. Pero a partir de ahora el reto tiene que ser, pues, trabajar los personajes. Ya la semana que viene podemos terminar la máscara también. Y tu idea, la idea es, esto se estira, ¿verdad? Sí. Y como tú eres tan delgada, no te lo quites, sino súbetelo y trata de ponértelo como que si fuera un vestido. Te lo puedes poner como así, ¿sabes? Imagínate, todo es negro y entonces ya te transformes como en una folclórica. Sí, un plan viejo. 3.000 seguidores. Claro, te voy a pasar el texto. Pero recuerda que tu reto va a ser hacer la nena muy divertida y esta más maquillada. Porque los textos son muy duros. ¿Entendéis el rollo? Sí. Sí. ¿Usted lo entiende? ¿Que le veo pensativo? Sí, estoy pensando. Pero bien, bien, cuando os levantéis, ¿por qué me levanto? ¿Por qué cruzo las piernas? ¿Por qué muevo la mano? Todo debería tener un porqué. Yo traje esto como que me estoy desnudando. Pero no dice nada, porque te lo has quitado y lo has puesto. Yo me lo imaginé. Pero yo me lo hubiese quitado con... ¡Oh! Yo hubiese sentido como eso. Que iba a contar esa historia, claro. Eso lo puse ahí. ¿Contabas además qué historia? La historia de la noche de verano. Entonces ahí como que me desnudé, como que me saqué. Pero fue muy brusco. Tenías como la idea. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo fuera. Es lo que me refiero. Lo estás haciendo fuera. Métete más. Cuando te metas y tengas el qué y sientas ese calor de verano. Si verano, yo no sé cómo es Uruguay. Es caliente. Me imagino que sea, sí. Claro, es un calor muy fuerte, ¿no? Entonces yo me imagino, o Madrid, que también tiene un calor, sí, muy fuerte, ¿no? Ese calor. Sofocante. Claro, le tenéis que buscar. Buscar más. Ahora se trata, ya que tenéis el texto, se trata de aflorar vuestras cualidades. Se ha entendido muy bien, Ney, muy bien, se ha entendido muy bien. Y ese es el reto. Aprovecha que tienes ese tono, ese acento portugués, que a mí particularmente, yo creo que a mucha gente le resulta muy dulce y manipula. Porque en este sentido sería manipular a estos actores para que dejen de estar en su mundo y se entreguen al proyecto. Imagínate que está toda la función vendida y va a ir gente muy importante y necesitas que ellos reaccionen. Entonces, como tu temperamento no es violento y no eres brusco, sino que tiendes más a ser más grupal, más cariñoso, entonces tratas de contar todo esto. En teoría, tu contexto en la obra original es que él nunca se relaciona con ellos. Él siempre tiene distancia y solo se ha acercado porque ve que el grupo pasa, sí, de él. Lo han convertido en un peón. Le han faltado respeto como director, lo han convertido en un peón, como el que viene, me trae y ya está. Que me da dinero para que no... Claro, y no, chicos, tú realmente le estás diciendo a ellos que tú tienes experiencia de teatro desde muy joven y que has escrito. ¿Entiendes un poco el rollo? Pero estás un poco manipulando. Para que le respeten. Bueno, claro, tú le estás soltando tu currículum. Sí, mas él dice que soy mal actor. Pero eso lo dice mucha gente con falsa... con falsa verdad. No, yo es que soy muy feo, mentira. O yo es que no soy bueno para esto, mentira. Lo que pasa es que, bueno, juega eso. No sé, yo creo que eso, si tenemos esa doble línea, esa doble capa al texto, va a ser más interesante para ellos. Y chicos, aunque vosotros no lo veis, la mirada cambia. Y lo bueno de tener un espacio pequeño como este, que es pequeño, tirando a mediano, es que tenemos al público muy cerca y lo podemos convertir en nuestro cómplice de nuestra historia y se van a enganchar. En un teatro más grande, pues tienes que hablar más grande, se te va. Pero aquí tienes esa posibilidad de atraparle. No empieces tan bajita. Empieza como muy bajo y luego subes el tono. No. Tienes que empezar aquí porque es como cuando uno... necesitamos primero llamar la atención. ¡Pam! Que ellos estén aquí. Entonces maneja la energía. ¿Cómo? Posicionándote.
proyectando ese ejercicio de voz, ¿no? Tu voz tiene que arropar este espacio. Esa vibración que hacíamos cuando hacíamos el ejercicio de relajar el mentón y esa vibración la tienen que sentir ellos. En un momento lo sentí acá. Claro, ¿no? Y hay que seguir haciéndola. Sí. Llega un momento en que todo el cuerpo vibra. Es maravilloso. Los prometo que es maravilloso. Es una cosa y además va a servir cuando tengáis ansiedad, cuando tal, os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, la idea es que ellos sientan esa vibración cuando vosotros habléis. Hola. Tenéis que buscar el poder. Dejad de creer que ellos van a juzgar. Yo particularmente no me gusta ese teatro así. Me parece cruel. Tenéis que tener claro que tenéis que hacer un buen trabajo, porque ellos están aquí para dar lo mejor de vosotros. Pero aparcar las inseguridades. El que no le guste, pues vamos a ver por qué no le gusta y ya está. Pero no por eso hacemos algo cruel, en plan, lo que no quiero que de aquí os vayáis con inseguridades, quiero que os vayáis empoderados, fuertes. Sea quien sea, el día de mañana, si seguís desarrollando como actores y como actrices, el director que sea, que no pueda los nervios. Vosotros tenéis, siempre humildes, siempre hay que ser humildes, pero una vez que estéis aquí, sois los amos, sois los dueños. Independientemente para ser el personaje que sea, ¿vale? Pero no podemos estar así, no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Vale. Pues muy bien, chicos, un aplauso. Nos vemos el sábado que viene y poner las sillas en su lugar, por favor, gracias.